sobre tus deudas. Sobre quién las está comprando. Fuiste tú, ¿verdad? Eres un ser despreciable, desgraciado. ¿Crees que voy a ser tan imbécil como para venir aquí y delatarme así, de esta forma? No, Beatriz, yo soy más inteligente que eso y tú lo sabes. Entonces dime quién fue. ¿Quién está intentando beneficiarse con esto? Me extraña que no lo hayas siquiera sospechado. Tu propio padre. Don Justo del Real. Con permiso. Pásale. ¿Me traes un cafecito, por favor? Y le pones veneno. Y luego... Luego... ¿Cómo no, te no, lo... no puede ser. ¿Por qué Justo va a querer comprar mis deudas? Me estás mintiendo, Manuel. Tú sabes que claro que puede ser posible. Pues no te creo. Tú no eres tan confiable como para darme esa información. Estoy cerca de Justo. Tengo un buen olfato para esas cosas, tú lo sabes. Por cierto... A ver... Es el mismo perfume que usaste el día de nuestra boda, ¿verdad? Qué irónico, porque yo no recuerdo nada especial de ese día. Nada. Pero volviendo al punto, Manuel. Sí. Si es verdad lo que me dices, ¿por qué Justo va a querer comprar esto? ¿Qué pretende, según tú? ¿Quieres saberlo? Tenemos dos opciones. Por un lado, quiere ayudar a su hija en un acto de bondad conmovedor. Por otro, quiere tener poder sobre ti, date cuenta. Si no me crees, te traje un regalo. Directo de la oficina de Don Justo del Real. ¿Una bomba atómica o qué es? Es la lista completa de todos sus acreedores. Te están pisando los talones, ¿verdad? Trata de no ser tan descortés, ¿sí? Estoy tratando de ayudarte, ¿te das cuenta? Entenderás que soy una mujer desconfiada. Esa puede ser mi virtud. ¿Sabes qué creo? Que tú también tienes tus secretos. Aunque siempre me he preguntado algo sobre ti. Si eres increíblemente estúpido o increíblemente perverso. Eso sí, o lo uno o lo otro. O las dos, ¿verdad? Con permiso. Tengo asuntos pendientes contigo, Emperatriz. No, si todavía no sales de mi mente. Que tengas buen día, Coco. Es Coco. Perdón. Licenciado, ¿está todo listo para la junta? ¿Necesita algo más? No, no, Lucy, estoy bien. Ok. En serio, gracias. Gracias. Esther. ¿Estás bien? ¿Te ves? Sí, estoy bien. ¿Lista para la junta de accionistas? ¿Qué te pasa? Si tienes algo que decírmelo, por favor, dímelo antes de entrar. Si haz tu reclamo de una vez y... ¿Qué? ¿Qué, Alejandro? Es precisamente eso, esa mirada que tienes, como diciendo tú eres el culpable de lo que me está pasando. Ay, por favor, no. Esther, escúchame, si vamos a estar en esto, necesitamos estar bien. Sí, mantener una buena relación, una relación cordial. Sí, yo también creo.
como de compañeros. Yo, por Dios, si estoy aquí es para ayudarte. No puedes dejar de ver como un enemigo, porque no soy tu enemigo. Alejandro, por favor, yo no puedo entender. ¿Cómo no comprendes qué es lo que me pasa? Oye, nosotros pasamos unos días increíbles, nos íbamos a casar. Sí, nos íbamos a casar, porque yo no sabía la verdad, Esther. Por eso nos íbamos a casar. Claro, era por eso. Mira, yo no voy a estar discutiendo aquí contigo. Te juro, Esther, que estoy tratando de ser lo más comprensivo posible. Estoy tratando de entenderte. Pero lo único que veo es una niña caprichosa que tiene rabia contra todo el mundo. ¿Sabes una cosa, Esther? Te voy a dar una noticia. No estás sola. Tú no eres la única víctima de todo esto. Esther, te lo digo con todo respeto. Me encantaría verte como presidenta, pero antes prefiero traer un changuito para que dirigiera la empresa. Qué gracioso, justo. Fíjate que qué gracioso, ¿sabes? No, espérame. No te voy a permitir que le faltes el respeto. Ella está en capacidad de dirigir sola esta empresa, ¿me oyes? Pues bien, estando las partes de acuerdo, procedamos a una votación. No, ¿cómo? Parece correcto. ¿Cómo una votación? Eso es ridículo. No es nada ridículo, Justo. Porque Esther tiene todo el derecho de pedir la presidencia. ¿No les parece un momento emocionante? Voy a traer la cámara para que nos tomen una foto. A todos, a toda la familia. Oh, ya basta, por Dios, ya basta, ¿no? Estas bromas están totalmente fuera de lugar. Lo único que no sé es con quién nos tomamos la foto cada quien. Claro. Emperatriz primero con su ex marido, luego con su ex prometido y también prometido de su hija. No, es demasiada confusión y puede darse a malos pensamientos. Mejor la tomamos todos juntos. ¿Qué te parece si te dejas tu cinismo infantil para otra ocasión? Es con todo respeto, Emperatriz. Es una broma. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Por qué tienes que aparecerte en todas partes? Perdóname, pero el don de la ubicuidad es un don que pertenece a esta familia. Esther, no quiero pelear, por favor. Por lo menos en algo estamos de acuerdo, porque yo no quiero ni verte. Ay, señores, señores. Señor notario, don Justo, esta junta no se puede llevar así, con este escándalo, por el amor de Dios. No vengo a buscar escándalos, que quede claro. Entonces, ¿a qué viniste? Vengo porque necesito hablar con Justo. Vamos a su oficina, señor de Real. Ahora mismo. Con permiso, señores. Si quieres pasar, te invito, hija querida. Sin coñac, porque las fieras no toman alcohol. Definitivamente eres una fiera, Emperatriz. Digna hija mía. Nunca más vuelvas a llamarme así. Esa es una palabra que me da asco viniendo de ti. Insisto, digna hija mía. Pero relájate, Emperatriz. ¿A qué viene todo este berrinche? No es ningún berrinche. Y no te hagas el idiota. Tú compraste mi deuda. ¿Qué es lo que pretendes, eh? Dímelo, dímelo si eres tan hombre. No te preocupes, no es nada malo. Únicamente quiero que sepas de dónde vienes. Que entiendas que tú eres mi sangre. Yo soy tu salvación, tu supervivencia. Y por más que luches por ser una persona común, una de tantas, en realidad eres una del Real. Mírate nada más. Tú no solo llevas sangre en las venas, también llevas fuego en tu naturaleza. Estás ser ambiciosa, poderosa. Eres una fiera. Te vi defendiendo a tu cachorrita como lo haría una pantera, una verdadera fiera. Hagas lo que hagas. No voy a caer en tus provocaciones, Justo. No me vas a convencer. Así intentes comprar mi alma. ¿Por qué eres tan terca, Emperatriz? ¿Por qué no entiendes que todo el consorcio del Real es tuyo? Todo. ¿Qué dices, hija?
Te ofrezco todo mi emporio a cambio de una sola cosa. Que aceptes hacer las paces conmigo. Que me llames papá. Es mucho pedir. ¿Quieres saber qué pienso de todas las babosadas que acabas de decir? Muy bien. Así que esto es mío, ¿no? Hasta el último rincón. Lo entendí. Vas a ver lo que hago con todo lo que dices que es mío. Vas a ver cuánto valen para mí todas estas cosas. Vas a ver hasta dónde te alcanza el precio que me quieres poner justo de real. Vas a ver. Alguien te tiene que hacer entender que la gente no tiene precio. Y a mí no me puedes comprar. ¿Entendiste? Vamos a ver si tu dignidad te da de comer. Yo soy la que te va a enseñar que hay una gran diferencia entre dinero y valor. Y tú no vales nada, justo. Absolutamente nada. Mira lo que hago con lo que me quieres dar. Mira. Esto no significa nada. Esto es cochino dinero, nada más. Mira lo que hago con lo que me quieres comprar. Controla, Emperatriz. No te atrevas a tocar una sola cosa más. Te lo advierto. ¿Esto? Es cochino dinero. Y esto es valor, valor, dignidad. Emperatriz. ¿Qué pasa? Que estoy harta de este juego de poder. Estoy harta de este silencio. Como si todos estuvieran aterrorizados. Escúchame, 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 escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo justo? Yo no me voy a someter a un asesino, así sea de mi propia sangre. Porque la dignidad no se hereda. Y sépanlo todos. Tengan mucho cuidado porque este hombre es un delincuente. ¿Qué le hiciste? ¿A qué se refiere cuando dice que la quisiste someter? Yo no le hice nada. Trata de amarrarla. Haz algo porque destruye todo a su paso. Esther, disculpa que entre así a tu oficina, pero quiero que hablemos, por favor. No cumpliste tu promesa. Eso es todo lo que me tienes que decir. ¿Qué esperas que te diga? Que me da gusto verte, que estoy feliz de que estés aquí. ¿Por qué, Esther? ¿Por qué insistes en lastimarme? ¿Crees que de esta manera vas a dejarte de sentir dolor? ¿Crees que acabando conmigo, que si me voy lejos, Alejandro te va a amar? Es que yo estoy segura que si no existieras tú, él estaría enamorado de mí. Ay, tú sabes que eso no es cierto, por Dios. No te engañes, él no te ama. Me diste tu palabra. Me dijiste que te ibas a ir lejos. No estoy con Alejandro. Él y yo terminamos. ¿Eso no te basta? Pero estás aquí y a mí no me engañas. Tú sabes que él es el representante de mis hermanas. Viniste a buscarlo para lucirte, para hacerte la que me defiendes, la mamita buena. Escúchame bien, Esther. No vine aquí a hacerme la mamita buena. No me fui porque mi gente se puede quedar en la calle. No me fui porque hay personas que sí creen en mí.
que confían en Emperatriz Curado. Porque me dieron la oportunidad de conocerme antes de juzgarme. Yo también te conozco, Emperatriz. Que no se te olvide que por tu culpa mi vida se destruyó. Las cosas de las que te puedas arrepentir, por favor. De lo único que me arrepiento es haberte conocido. De haber sabido que tú me trajiste al mundo. No sigas. Es que yo no entiendo. ¿Por qué mejor no te deshiciste de mí? ¿Por qué no hiciste algo para que yo no naciera? Porque te amaba aún antes de que nacieras. Antes de ver tu cara. Porque tú eras mi ilusión. Tú eres la razón para que yo viviera. Pues preferiría estar muerta antes de ser la hija de un... ¡Respeta a tu madre! ¡Te odio, Emperatriz Curado! ¡Te odio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchame, necesitamos hablar, Emperatriz. Yo no voy a hablar contigo. No puedo, Alejandro, no me salen las palabras. Ya no queda nada, déjame sola, no me busques. Mis guerreras, casi no tenemos flujo de caja. Con esto podemos pagar parte de los créditos. Pero, Coco, necesitamos dinero para operar, para accionar. Pues sí, necesitamos decidir. Perdón. Chicas, terminemos la junta acá afuera. Hola. Hola. ¿Me puedes decir qué quieres? La verdad. Ya la dije. Ahora vete, por favor. No, tú a mí no me tratas así, Emperatriz. Tú a mí no me das órdenes. Ey. Yo también siento. Pues yo no siento absolutamente nada. Pues no te creo. No te creo nada. No te creo absolutamente nada. Vete de aquí. No me voy a ir, Emperatriz. Quiero demostrarte que nuestra historia no ha terminado y está muy lejos de terminar. ¡Que te vayas! Escúchame. Demasiada pasión, demasiado amor entre nosotros dos para que tú lo puedas negar. Mírame, siento en mi piel. ¡Que te vayas! ¡Vete! No sigas, Alejandro, estoy ocupada. ¡Vete! ¡Suéltame o te saco la fuerza! Escúchame, yo me voy cuando yo lo decida. Fíjate como quieras, mi amor. No lo puedes intentar, ¿me oyes? Ok. Te beso. No respondo por lo que haga después, entendido. ¿Te estás ganando? ¿Qué me estoy ganando? ¿Qué me estoy ganando? ¡Dímelo! Vamos, pégame, Emperatriz, rétame. Así me vas a ayudar a que te recuerde qué es lo que existe entre nosotros. ¿Es que te vayas, por favor? Lo siento, pero no me voy a ir. Ahora menos que nunca me voy a ir. Por favor. Venga acá. ¿Por qué no me sacas todo? Vamos, sácame. Me gusta mucho cuando te pones así después de un fútbol, Beatriz. Y tú eres un tormento, suéltame. ¿Para qué te resistes? No entiendo, ¿por qué te resistes? Pues te lo advertí. Ahora sí, tú te buscas con acá. Lárgate, no quiero, Alejandro. No quiero, suéltame. Eres un abusador. Sabe se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, se ela...
como faz com ela. Me está volviendo loca, Coco. El amor me está volviendo loca. ¿Qué pasó? Te juro que quisiera ser fuerte. Pero me derrumbo por todas partes. Todo mi cuerpo lo llama. Me siento tan indefensa. Dime, Coco, ¿qué hago? No puedo darle más motivos a Esther para que me odie. No puedo. No puedo. Juro que voy a conseguir este dinero para pagarle a Justo. Coco, porque no estoy dispuesta a perder todo esto que me ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo. A ver, voy. ¿Quién es? Buenas tardes. Sí. La señora Emperatriz Jurado. Sí, soy yo, dígame. Le traigo una orden de desalojo. No, ¿de qué está hablando? Esto debe ser un error. Ya le he mandado varios avisos con anterioridad. No. Yo no he recibido nada, Emperatriz. Entonces, obviamente, alguien está detrás de todo esto. Es un atropello, es ilegal. No, no es ningún atropello. Vengo a tomar posesión de mis bienes. Sí, de mis bienes y de mi nueva empresa. ¿Cómo te atreves? Esa es mi empresa. Aquí he dejado mi esfuerzo, mi vida y mi futuro. Y tú, menos que nadie, me lo va a quitar. Pues no sé cómo lo vas a hacer para evitarlo. Tienes una deuda muy fuerte. Pero para que veas que soy un caballero, puedes quedártela. Claro, a menos que pagues ahora mismo. Pero dudo que puedas hacerlo. ¿Sabes a cuánto asciende tu deuda, Emperatriz? Millones, millones. Si tienes ese dinero, la empresa es toda tuya. ¿Cómo es ser capaz de pisotear a todos? De arrancar, de robar, de lastimar de esa forma. Sin un solo remordimiento. Eres una bestia, Justo de Real, una bestia. Dios mío, ¿por qué tanta soledad? Ya no tengo a nadie. No tengo el amor de Alejandro, ni a una verdadera madre. No tengo nada. Ya no puedo más. Ya nada tiene sentido. Se acabó todo. Se acabó. Al corazón que volara libre, regresó sin alma, roto, casi insensible. Y al borrar cada cicatriz de mi mundo, yo me volví la reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida. Cariño mío, toma mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos, dibuja para siempre tus besos por todo mi cuerpo y vuelva cambiando que compra mis sueños.
Alice tem uma vida perfeita. O que eu posso fazer para dizer o quanto estou orgulhosa de você? Muito obrigado, meu amor. Mas seu mundo maravilhoso... Quantos perfumes tem o corpo do seu marido? Vai desmoronar num único instante. Sacarme de aquí, justo. A ver, ¿dónde está la orden judicial? Esa la traigo yo. Se la pedí prestada al caballero para leerla con calma. Mira. Aquí está. Y me encanta leer lo que dice aquí. Puedes verla tú misma. Aquí tienes, emperatriz. Ahora, todo esto es mío. Esta agencia ahora me pertenece a mí. También tus cuentas de banco, tu auto, todo, todo, todo. Pues no. Estás completamente loco. Tú no puedes hacerme esto, justo. Tal parece que sí puedo. Y no solo eso. También te puedo pedir... No, 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 perdón. ¿Qué digo pedir? No. Exigir que saques todas tus porquerías en este mismo momento. Mírame, no cometas un error. Escúchame, no hagas esto. No lo hagas. ¿A quién compraste esta vez, Justo de Real? Déjame pensarlo. Menéndez, Guerra... No, puedo comprar a quien se me pegue la gana. Siempre lo hago. Y eso es algo que a ti no te importa. Lo que importa ahora es que tú me dijiste que yo no iba a poder hacer nada. Y mira, mira qué rápido lo hice. Eres un desgraciado infeliz de lo peor. Hoy no te voy a decir que no. Pero aparte de desgraciado y de infeliz, soy tu padre. Y únicamente te estoy dando una lección. ¿Una lección? ¿De qué hablas? No seas tan ridículo, Justo. De verdad que me estás preocupando. Ahora sí ya enloqueciste por completo. Número uno, no soy ninguna niña para que me estés dando lecciones. Y número dos, no soy tu hija. ¿Pero por qué sigues con eso? ¿De verdad quieres pisotearme? ¿Insistes en rechazarme? Bueno, pues muy bien. Vamos a continuar esta guerra. Puedes llevar a mi sangre, sí, pero el poder lo tengo yo. Las decisiones las tomo yo. Así que si tienes la bondad de hacerle caso a este caballero, ve a sacar tus cosas y vete. No me obligues a sacarte a empellones. Acompáñame a sacar nuestras cosas, Coco. Por favor. Esto no es una salida, es una puerta falsa. Lo que quiero es morirme porque no tengo nada. No le hago falta a nadie, ni a Alejandro, ni a mis hermanas, a nadie.
Mejor me hubiera matado hace muchos años en el mar para no estar pasando por esto. Todo está en contra mía. Escúchame. Tal vez tienes razón. Tienes un motivo para hacer esto. Pero no vale la pena. ¿Sabes qué? Si tú te quieres suicidar, yo me voy a suicidar contigo. ¿Eh? Y nos vemos en el otro lado. ¿Te parece? Juntos. Yo me aviento primero. Ahí voy. ¡Nicolás! Ya estás a salvo, pequeña. Me quiero morir. Lo que quiero es morirme, que no entiendes. No, tú no te puedes morir. Todo lo contrario, tienes que vivir. Y vivir mucho. Yo no tengo a nadie, no tengo nada. Todo va a estar bien, pequeña. Todo va a estar bien. ¿Qué está pasando aquí? Tengan la bondad de recoger sus cosas e irse por donde vinieron. Esta empresa ya no le pertenece más a Emperatriz Jurado. Desde el día de hoy tiene un nuevo dueño. Y ustedes... Ay, es que no sé cómo decirlo sin ofenderlas. Son inservibles aquí. Creo que siempre lo fueron, pero... Eres un mal nacido, un desgraciado. No tienes ningún derecho a tratarlas así. No tienes derecho a nada. Claro que lo tengo. A no ser que te retractes y... No te voy a entender nada porque no se me da la gana. Muchachos. ¡Ni un dedo encima me pongan! ¡Se los advierto! ¡Se retiran! De aquí no nos van a sacar. Todo puede ser más fácil, Emperatriz. No me voy a dejar vencer. Solo tienes que decirme que aceptas a tu padre. A tu honrado padre, que solo quiere darte todo o dejarte sin nada. No vale la pena lo que estás haciendo, Justo. Yo no uso la palabra rendirse porque no existe en mi vocabulario. Pues si estás dando patadas de ahogado. Aquí el único que está a punto de ahogarse eres tú. En tu odio, en tu cobardía, en tu soledad, en tu deshonra. Señores, por favor. ¡Suéltala! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Tranquila, chicas! No vale la pena ensuciarse las manos con estos renacuajos. Con esto vas a aprender a respetar a tu padre, Emperatriz. ¿Creíste que me ibas a ver destruida? Sí. Si es que le has visto el pelo a una rana. ¡Vámonos, chicas, mis guerreras! Pelo a una rana. ¿Me siento bien? Respire, señor, señor, señor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ambulancia, necesito una ambulancia. Soy la colonia Espartaco, necesito una ambulancia ya, por favor. Es calle 9. Soy una persona con enfisema pulmonar, se me está muriendo. ¡Auxilio!
esa misión es ser feliz. Cumplir tus sueños. Nada, nada, absolutamente nada justifica que quieras terminar con tu vida. Pero es que tengo mucho miedo. A ver, ¿y a qué le tienes tanto miedo? A no poder ser feliz. Pero todos tenemos miedo, princesa. A ver, ¿tú crees que yo nunca he tenido miedo? Yo he tenido miedo. Pero la vida es digna de vivirse. Porque la vida es un regalo. Un regalo de Dios. Mira, princesa. Yo también quiero que sepas que yo voy a estar aquí siempre contigo. Y cuando necesites una mano o necesites hablar con alguien, aquí voy a estar. ¿Está bien? Yo sé perfectamente cómo te sientes. Yo también sé lo que es querer morirse. Igual que tú. ¿Bueno? ¿Quién eres? Soy un Nico, un amigo de Esther. ¿Quién me habla? ¿Un familiar, un amigo? Esther es mi hija. ¿Dónde está? Ah, ¿usted es la mamá? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Esther? Mire, no, cálmese. Lo que pasa es que pasó algo muy grave. Esther anda mal. ¿Qué le pasó a mi hija? Dígame. ¡Hable! ¿Y Esther? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Está ahí. Lo que pasa es que intentó hacer algo muy, muy grave. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hija? Dime. Intentó aventarse de un puente. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Por un desamor. Por un tal Alejandro. Dime dónde está. Quiero verla. Dios mío, Esther. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer algo así? Por suerte, yo llegué a tiempo. Aunque creo que no sería bueno dejarla sola en este momento. Yo le di un calmante para que descansara. Yo te voy a cuidar. Y te juro que no te voy a dejar sola. Aunque no me dejes estar contigo, yo voy a estar cerca. Bueno, yo ya me voy. Cualquier cosa que necesite, yo me llamo Nico. ¿Sí? Hay otra cosa que quería comentarle. Yo sé que a lo mejor suena como una imprudencia de mi parte, porque yo no sé realmente cuál es el problema que tienen ustedes dos. Pero si tienen alguna diferencia, yo creo que sería bueno que la resolvieran pronto. No vaya a ser que luego sea demasiado tarde. Por mi parte, yo voy a estar ahí para lo que necesite. Si necesita que venga, no sé, y esté con ella, lo que sea, me puede llamar. Está bien, Nico. Gracias por todo. ¿Cómo no? Chao. Estoy muriendo por ti, mi amor. Por favor, responde mi mensaje, Emperatriz. Necesito que me digas que me amas. No, no lo puedo hacer. No debo responder. No lo voy a hacer. Yo también te amo, Alejandro. Te amo con todo lo que soy, pero no te lo puedo decir. Tengo que dejarte ir. Dejarte libre. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?